Ahora continuaremos con la segunda sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta viene de Lima. Adelante, Perú. Su pregunta, por favor. Buenos días. Manuel Vargas, coordinador de videoconferencia. ¿Qué hacen las empresas globales para motivar en los pobladores latinoamericanos la compra de sus productos, considerando que los latinoamericanos compran más con el corazón que con el cerebro? No quiero sonar aquí como, muy repetitivo, pero las empresas que tienen éxito en Latinoamérica han fijado los esquemas y los métodos de estar en contacto con los clientes e identificar lo importante para ellos, cómo definen el valor ellos. Y usted determina algo muy importante. A nivel mundial, la gente ahora está determinando el valor de una forma emocional. El crecimiento del mundo verde es un buen ejemplo de esto. Espero que esto le responda a su pregunta. La siguiente pregunta viene de México. Adelante, México, su pregunta, por favor. Yo quiero comentarles que los reglamentos en México son muy fuertes y estrictos, y la mayoría de los empleados tienen mejores proyecciones en otros países. ¿Cómo podríamos motivar, además, a pesar de la reglamentación, que los mexicanos capaces y que tienen capacidad inventiva se queden en nuestro país? ¿Y cómo podríamos medir esta situación? Gracias. Sí, esa es una pregunta difícil y seguro que lo que usted dice es correcto, pero la misma pregunta la puede hacer un corporativo estadounidense. ¿Cómo retenemos a la gente importante para nosotros? Y yo entiendo las diferencias culturales, pero hay que identificar lo que es importante para ellos. ¿Por qué se quedarían en su país de origen? ¿Por qué se quedarían en una industria en particular? Y hay que ofrecerle esos incentivos que le permiten quedarse a la medida de lo posible. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta viene vía fax de Brasil y dice, ¿acaso la subcontratación no significa regalar empleos? ¿Cómo le puede ayudar a un país ser más competitivo la subcontratación? La respuesta es sí, hay que regalar empleos, pero no se debe de hacer a menos de que hay un retorno en la productividad. Si la asociación que se crea o la subcontratación que se fija fuera de su país, fuera de sus operaciones, y la subcontratación no quiere decir llevarlo fuera del país, sino a lo mejor a la asociación o la empresa vecina. Y esto no se hace a menos de que existe un retorno sobre la inversión. La siguiente pregunta viene aquí de nuestra ciudad vecina de Tijuana. Adelante, México, su pregunta, por favor. Al parecer perdimos la llamada. Entonces pasaremos ahora a Ecuador a una pregunta por fax. Sus 10 preguntas para tener juntas más productivas son muy interesantes. ¿Dónde puedo aprender más acerca de esto? Existe un libro de Tom Kaiser, K-A-Y-S-E-R, acerca de las juntas efectivas. Si le quiere escribir a Miguel Cárdenas aquí en el ITC y nos da su nombre, su dirección, yo he escrito artículos sobre ese tema y con mucho gusto le puedo proporcionar una copia. Muy bien. Volviendo a México, ahora a la siguiente pregunta. Adelante, México, su pregunta, por favor. Sí, bueno, adelante, México, su pregunta, por favor. Sí. ¿A qué se refiere el término coaching?
en cuanto al reconocimiento del individuo. El término coaching. El término coaching es simplemente lo que a lo que suena. Es una persona que tiene conocimiento del fútbol, por ejemplo, va a salir con una persona que no sabe tanto y los entrena, les imparte el conocimiento y cómo esos sus talentos pueden así crecer. Es básicamente el entrenar ya sea un equipo o un individuo, y existen entrenadores profesionales que son muy astutos, pero también hay gente muy exitosa dentro de su propia organización que quizá esté disponible para entrenarlo en las destrezas que ellos poseen. Gracias. Creo que ahora tenemos la llamada de Tijuana. Adelante, México, su pregunta, por favor. ¿Qué tipo de liderazgo y competencias deberán adquirir y ejercer los próximos directivos jóvenes en el futuro para mejorar la productividad en las organizaciones? En resumidas cuentas, los buenos líderes básicamente tienen una buena visión o saben a dónde quieren dirigir su departamento, su organización, y pueden así anticipar a dónde se dirige el mercado, a dónde se dirige la organización, y se lo pueden comunicar a sus empleados. Más allá de eso, lo que hacen los buenos líderes es tener buenos datos. Ellos saben dónde está parada su organización, ellos saben lo que hace la competencia, y ellos saben cuáles son las mejores herramientas para darles esa información. Bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene vía fax de La Paz y dice lo siguiente: ¿cómo puede una pequeña o mediana empresa que se desempeña en una pequeña ciudad, y cómo puede así incorporarse al mercado global? Es una muy buena pregunta, y realmente hay dos formas. Antes que nada, esa organización que tenga un producto, una tecnología o un servicio que sea de valor más allá de su nicho pequeño, y puede así incorporarse al mercado global con el uso del Internet, quizá. Pero otra forma también es identificar organizaciones similares que son más grandes, que ya están dentro del mundo del mercado global, y así asociarse con ellos, ya sea brindar otro servicio, otra tecnología, o al demostrar la importancia de su propia empresa a esa empresa mayor. Entonces aquí lo clave es que el líder tiene que tomar las riendas de todo lo que hemos hablado en este módulo. Sí, los líderes hoy día necesitan ser empresarios. Gracias por sus excelentes preguntas, pero se nos ha acabado el tiempo. Esperamos que hayan disfrutado de haber participado una vez más de este programa multilingüe y multinacional tan interesante. Para mayor información, puede consultar su manual de participante del ITC. Nuestra primera videoconferencia en vivo de la serie 2008, Excelencia en la Nueva Economía Global, se transmitirá el 17 de abril de 2008, intitulado Liderazgo con Resultados, la clave para una cultura de excelencia. Para mayores informes sobre esta serie de videoconferencia y sus requisitos de certificación, así como fechas y temas específicos para futuros eventos, favor de comunicarse con el ITC. Les recordamos que todos los programas del ITC fueron creados por Miguel Ángel Cárdenas, mismo que se reserva los derechos. Por ende, no podrán grabarse, almacenarse, reproducirse o retransmitirse en forma alguna, de forma total o parcial, sin el consentimiento del autor por escrito. Les agradecemos su continua participación e interés en este programa único. Gracias y hasta pronto.